mis amigos. Ever Ludueña, que fue un tremendo marcador de punta, violento, temperamental, a veces artero, es un hombre simple, sencillo y un ser humano que hay que profundizar y conocer. Por eso ahora, con yesómetro preparado, el rinconcito de Ever. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Gracias. Gracias, Osvaldo. Este plano claramente me perjudica. Tengo la corbata de payaso, fíjate. La corbata en este plano me llega casi hasta las rodillas, pero no importa. Aún con esta dificultad de vestuario, voy a un momento emotivo, que es la carta que nuestros televidentes nos envían para el yesómetro, donde seguimos juntando material para en algún momento hacer una estatua a Ever. Y llega esta carta de Rafael que dice: querido Ever, sos mi fiel compañía en el turno noche del kiosco, donde te veo en un televisorcito tamaño hospital, chiquito como monitor de PC, apoyado arriba de la heladera de gaseosas que calienta más que rastrojero con caja mudancera. Creo que este TV nos llega al próximo escándalo del bailando. Tiene el tubo sulfatado y hace como un año quedaron todos amarillos, tipo los Simpsons. Incluso Tyson, poniéndole contraste al mango, queda como si tuviese hepatitis. A mí no me importa, porque yo a la medianoche lo clavo en Taze Sports. A veces pueden un partido de vóley, y después Sportia, y después Rabona, y después recién venís vos. Y yo puteo. Para colmo, se cagó el volumen y no anda para poner más bajo. Entonces, si te pasás, cagaste, te satura el parlante. Y me tiene que quedar el volumen justo, porque el del otro turno ve, no todo pasa, y gritan como locos allí, y se despiertan todos los pibes del barrio. Ladran los perros con Lunati. Un quilombo de consorcio. Gracias, Ever. No tengo yeso para mandarte, pero te mando un abrazo. Con cariño, Rafael Adar. Super Martes es un programa...